Al final de Parashat Haizara, se acerca Eliezer está volviendo a casa y está a su lado Rivka y Menú la futura matriarca del pueblo judío que está camino a conocer a Isaac Itzhak por otro lado estaba rezando, estaba esperando de nuevo que salga una trahada, que le llegue el shiduch, la pareja apropiada, adecuada. Está haciendo mucha tefila. él sabe que todo el pueblo judío necesita una matriarca adecuada para esto de ¿Dónde estaba Itzhak exactamente? Entonces si vemos de dónde estaba regresando Itzhak, nos va a llamar la atención. Es un nombre que hemos escuchado no muchas veces, pero nos llama la atención. El lugar se llama Be'er un lugar que al parecer ya ha sido mencionado, ver la Jairoi. ¿Qué lugar era Be'er la Jairoi? Be'er Jairoi era el lugar donde Haggara, la esposa de Abraham, la madre de Ismael se había detenido. Su hijo estaba muriendo de sed, no había tenido suficiente agua para el camino. Se perdieron el camino y ella empezó a llorar, empezó a rezar. ¿Qué va a pasar con su hijo? Su hijo va a morir de sed. Y apareció un ángel, así es la Torah, en este lugar, la la apareció un ángel, escuchó el rezo, algunos dicen de Agar, dicen escuchó el rezo de Ishmael, pero escuchó de tefila y le mostró a Agar dónde estaba el pozo, dónde estaba exactamente el pozo. Y gracias a eso Ismael se salvó. Entonces se pregunta Rav una pregunta evidente. Ese es el lugar donde Isaac elige ir a rezar de nuevo, para encontrar exitosamente la futura materia que el pueblo judío, ese lugar, ¿por qué? Porque apareció un ángel de Isarapol, itzhak vivía en la casa de Abraham Vino. Ángeles ahí era de todos los días. De hecho, ya en la última parashot, los ángeles pasaban en la casa de Abraham Avinu, los tres invitados. Esto era algo totalmente común para Yitzhak. Si quieres rezar en un lugar de ángeles, reza en tu casa. Ese es un lugar bastante apropiado para hacerte filar. ¿Por qué entonces Isac siente esta necesidad de ir, a alejarse y ser lejos de su casa para ir a un lugar donde una vez se le apareció un ángel a Hagar y a Ismael? ¿Cuál es la razón por la que se fue hasta allá? Pregunta a Rapolpe. Y es una muy buena pregunta. Y se les quiero contestar con una anécdota, pero muy simpática, esta anécdota. Escuchen lo que les voy a compartir. Un joven judío estaba rezando en el cótel. Cote la madre grabí en el, en el Gran Muro de los Lamentos. Está haciendo tefilá, tiene su mano puesta en el muro y por accidente mueve su mano. Había una hojita, estaba un poco salida, recientemente colocada, se veía nueva. Y esta hojita se cae por accidente, la recoge y se la voy a poner de vuelta, levanta la hoja, la va a colocar y no puede evitar, ve que hay un número de teléfono. ¿Quién pone su número de teléfono en una hoja, en un lugar público, en el Cote? Le, 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 le pareció muy interesante. Y no se aguantó, sí, no es correcto, pero no se aguantó. Abrió el papelito y empezó a leer el papelito. Y decía, Dios de los judíos, había sido puesto por alguien que no es judío. Dice, Dios de los judíos, necesito pedirte un favor, le dice. Yo sé que este es un lugar especial para rezar. Yo sé que acá se juntan judíos de todo el mundo y rezan y que todos los judíos del mundo rezan hacia este lugar. Y yo sé que este es un lugar especial, así que vine especialmente hasta acá a poner este papelito, porque si Dios quiere, este lunes en la tarde hay un muy importante partido de fútbol. Y yo en ese horario no lo voy a poder estar viendo, no tengo cómo enterarme, voy a estar trabajando, no tengo la verdad cómo saber quién ganó el partido. Dios, por favor, te lo ruego, le dice. Yo soy un fanático del fútbol y necesito saber ahí mismo quién ganó. Te dejo mi teléfono. Dios le dice y puso su número telefónico que fue el que el joven vio. Acá está mi número telefónico, por favor le dice. Cuando termine el partido, si me puedes avisar, si puedes mandarme el recado de quién ganó el partido de fútbol, te lo voy a agradecer, pero muchísimo. Y el joven ve este papel y no puede evitar, se empieza a reír. Esto es lo más absurdo que ha visto en su vida. ¿Quién va hasta el cote por un papelito? para enterarse del primero, para lo que está pidiendo, para enterarse de un partido de fútbol y además por el teléfono, así como que Dios te va a llamar por teléfono. Y él lo encontró esto fascinante. Lo encontró fascinante. Cuando vuelve a leer Shiva, él se anotó el teléfono, un papelito aparte, volvió el papel, se anotó el teléfono aparte y cuando vuelve le cuenta a sus amigos, a sus compañeros, la tremenda gracia que le pasó, que se cayó un papelito, vio el teléfono y tiene el número telefónico y que es de verdad el, el, el papelito más cómico que ha escuchado en toda su vida. Gente va hasta allá para cosas tan serias. No podía creer lo que había en este papel. Entonces él dice, ¿sabes qué? Yo le voy a hacer una broma a este tipo. Yo acá, yo acá le voy a hacer un buen chiste. Entonces el día del partido, no, no, no era alguien que veía fútbol, solamente se coordinó para estar los últimos minutos ahí conectados a las noticias. Cuando vio que terminó el partido, ganó tal equipo 2 a 1, tomó el teléfono inmediatamente, llamó por teléfono. Contesta el hombre, aló, dice hola. Llama al mensajero de Dios con respecto al papelito que pusiste en el muro de los lamentos, le dice. El tipo dice: No, esto es broma. Le dice: No, no es broma. Llama al mensajero de Dios y quería que sepas que ganó tal equipo, 2 a 1, resultado final. Muchas gracias nuevamente por venir hasta nuestra casa para poner el papel. Que tenga muy buen día. Y cuelga el teléfono y ahí los amigos alrededor, todos muertos de la risa. De verdad que esto siguió hasta el día siguiente, todavía se estaban riendo. ¿Cuál debió haber sido la reacción de este tipo? de decir, oye, de verdad me llamó un ángel, quién sabe quién lo llamó por teléfono. Hasta que la anécdota le llevó al rabino de la Yeshiva, al Rosh Yeshiva, al gran rabino del lugar donde estudiaba este joven, y se acercó con el joven. Dice, oye, escuché el, la historia del partido de fútbol. Escuché toda la historia, y dice, sí, puedes creerlo, y este hombre torpe lo creyó. Que en verdad creyó que era el mensajero de Dios, le dice: Estimado, el torpe eres tú, le dice. El torpe eres tú, que no te diste cuenta que eras el mensajero. Claro que allá me escuchó la tefila, se la puso con todo el corazón. Para él esto era tremendamente importante. Y fue hasta el cote a pedirle a Dios. Y allá me escuchó esa tefila. Allá me escuchó ese rezo. Y te puso a ti como mensajero. Y el ingenuo el que no se dio cuenta que tú estabas tomando una misión que él te puso a ti para que ese llamado telefónico como mensajero de Dios tú eres el ingenuo que no se dio cuenta le dice Dios te puso a ti para que conteste el papelito que puso este hombre en la pared no te diste cuenta le dice efectivamente allá me escucha una tefila que viene el corazón la tefilá que viene del fondo del corazón, la tefilá que pedimos de verdad, Hashem la escucha. Y nosotros le decimos a nuestra tefilá, Kiata Shomea Tefilat Kolpe. Tú escuchas la tefilá de toda boca, de la boca que lo pida, de la persona que sea. Cuando viene el corazón, lo que estés pidiendo, cuando viene del fondo del corazón, llega al cielo. Para este hombre en el partido de fútbol, algo muy importante, su rosh Shiva dijo: Hashem escuchó esa tefilá. Para él era importante. Y vino del corazón. Hashem la escuchó. Se revuelve algo muy fuerte. Se revolve Yitzhak sabía que podía rezar en su casa porque siempre habían ángeles presentes. Y para Yitzhak eso no era extraño. Claro que hay ángeles presentes. Él es hijo de Abraham. Vino, Abraham. Vino, la persona más grande, la persona que más impactado al mundo en la historia. Él decía evidente que Hashem va a escuchar la tefilot de este lugar de los ángeles. Dice. Pero la tefila de Hangar. La tefilá de Ismael, cuando llamaron del corazón, Hashem mandó un ángel a ellos también. O sea que Hashem no solamente escucha a Abraham, vino, no solamente escucha a la gente gigantesca de Israel, Hashem escucha tefilá, golpe, escucha tefilá de toda boca. Dice, en ese lugar yo quiero rezar. Y en humilde como Isaac, no sé si decía, yo soy el otro gran como Abraham vino. Si yo quiero rezar en un lugar donde yo sé, donde me recuerda. Que me escucha el rezo de todo el mundo, siempre y cuando venga al corazón. Y ese es el lugar que Yitzhak deja designado como lugar para su tefila. Porque me escucha la tefila de todo el mundo. Hashem mandó ángeles para Abraham Abino, es verdad, pero también mandó un ángel para Hagar, para Ishmael. Cuando uno pide del corazón, me escucha esa tefila Solamente les quiero terminar con la historia de Jaime. Jaime sobrevivió a la Shoah él dijo pase lo que pase yo voy a reconstruir a mi familia eso fue lo que él dijo, perdió toda su familia él dijo yo voy a reconstruir a mi familia Shen, por favor dame la fuerza para reconstruir a mi familia se casó estaba listo para reconstruir a su familia estaba listo para lo que estaba pidiendo por tanto tiempo pero lamentablemente le estaba costando, le estaba costando mucho poder traer un bebé a este mundo no le estaba resultando entonces la esposa fue a hacerse exámenes un poco más en profundidad y cuando salió el médico, le dijeron te tengo una noticia eh, muy difícil. Por casualidad los nazis durante la guerra en algún momento te dieron unas pastillas, te hicieron tomar alguna pastilla de algún, dijo sí claro que sí, varias veces me tenían ahí experimentando. Le Dice no eres el primer caso, las pastillas que te dieron destruyen los órganos reproductores. Dice no hay forma tu cuerpo está destruido, no hay forma que tú puedas tener un hijo. Lo lamento mucho, le dice. Hicieron un daño muy grande, un daño interno muy grande. I'm so sorry. Se pueden imaginar cómo reaccionaron: el golpe, el dolor. Su único, el sueño de este hombre era reconstruir realmente, traer a su familia de vuelta. Sin embargo, Jaime dice: Mira, nos quitaron todo. Nos quitaron nuestra familia, nos quitaron lo que teníamos, nos quitaron nuestras casas, nuestro dinero, nos quitaron todo. Pero mi tefilá no me la quitaron, dice. Eso no me lo puede quitar nadie, mi capacidad de pedirle a Shem puede pasa lo que sea. Sí, puede que diga que no, pero puede que diga que sí. Para Shem no existe o no se puede, no existe. Entonces, a pesar de que lo que eligieron los doctores, Jaime no paró de rezar. Y Jaime, hoy en día, en este mundo, hay más de 100 descendientes entre nietos y bisnietos que salieron de esta linda pareja que sobrevivió la Shoah. Que le quitaron todo, los destruyeron por dentro, pero su capacidad de tefilá, esa no se la quitaron nunca. Y eso nadie nos lo puede quitar. Sin importar lo que pasemos, hay algo importante para nosotros, hay que hacer tefilá. Hay algo, alguna yeshua, alguna salvación, y se ve muy difícil de lograr. Hay que hacer tefilá al fondo del corazón. Para Hashem, no existe, no puedo. Y Hashem, shomea tefilat golpe. Hashem escucha el rezo de toda boca. Puede ser que no somos Abraham Abinu. No somos el Shaddik más grande de la historia, pero una tefila que viene del fondo del corazón, ayer mandó un ángel para esa tefila. allá me escucha la tefila que viene del fondo del corazón. Y eso no nos lo puede quitar nadie. Que tengamos el deseo de siempre rezar del fondo del corazón, que nuestra tefila siempre llegue al cielo, sea, sea bien recibida. Hazak Ubaruj, a todos, muchísimas gracias.